sober mind. Yeah. Listen. Look, I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Semana 4 en ayunas y vamos a ver cómo va esto y eso jueves. Bueno, 95,4, 5 kilos y medio llevamos ya en 3 semanas y media. Plutito, deberíamos ponernos activos, hijo. ¿Eh? ¿Estás activo o estás desactivo? Tío. ¿Por qué roncas cuando te toco, tío? Mira cómo ronca. Y vamos con la parte más crítica del día, chicos, la que más esfuerzo conlleva, que es el meal prep, ¿vale? El meal prep yo lo hago en 10 segundos, básicamente abro la nevera, cojo la comida que me voy a comer en el día, cierro la nevera y lo meto en la bolsa. Creo que han sido 5 segundos, ¿vale? Importante, organizaros bien, ¿vale? Cocinar para varios días. Yo generalmente cocino para 3 días o así, y así no me paso el día en la cocina, ¿vale? Mi comida 2, mi 3 es líquida, lo sabéis, la de siempre. Merendar un bocado de jamón, que me lo compro in situ, y la cena la cocino, salmón frito. Todo esto y todo esto me lo tengo que llevar para la tienda. A ver si sabéis lo que es. No os tenéis por qué gastar dinero, simplemente cosas que os sobren las podéis traer, las podéis enviar, pues bueno. Es una iniciativa que empecé el miércoles, la verdad, hoy es viernes, como os digo, y el miércoles puse el primer anuncio en Instagram. Pues os podéis creer que ya me han traído 4 personas cosas en persona. La gente se está volcando un montón, me habló un montón de gente, esto fue por Instagram, de que no se enviaran cosas a la tienda, la gente está súper volcada con ello, la verdad estoy francamente contento con cómo estáis colaborando. Luego os enseño lo que tenemos hasta ahora y yo os enseñaré también cuando los vamos a la perrera y demás, a dónde va, para que sepáis dónde van las cosas que traéis. Y este es el estado actual, chicos, de la fucking vaca. Más lleno, más grande y más gordo. Desayuno líquido, almuerzo sólido, como líquido, meriendo sólido, ceno sólido y comida 6 líquida, ¿vale? Para el desayuno, 120 gramos en crema de arroz, 50 isolate y 30 gramos de nueces, ¿vale? Es la manera de comer 5.300 calorías. Y como siempre, chicos, en el templo, para terminar la semana, quedamos como siempre petadísimos de producto, que me cargo eso. Y bueno, siempre más. Y voy a aprovechar, chicos, para enseñaros lo que tenemos recolectado para los perritos por el momento, que llevamos únicamente 2 días desde que puse el anuncio, ¿vale? 2 días, mirad, os lo enseño. Pues en el escaparate del templo hemos puesto este improvisado, ¿vale? Y esto es lo que hemos conseguido recaudar en 2 días, son 4 personas que han venido, ¿vale? Tenemos mantitas, tenemos juguetes, tenemos algo de premios, algunas correas, champús, algunos friskis y latas de comida y más premios, chicos, ¿vale? He puesto aquí esto en la entrada del templo, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a poner un cartel aquí para que la gente que pase por la calle lo vea, ¿vale? Que estamos recogiendo cosas para los perritos, que si tienen cosas que no usan, pues que no las traigan. Así que esperemos recoger mucho más. dándole los buenos donuts a ese volumen. El arte de la flauta anabólica, chicos. Coges una baguette, le quitas las dos puntas porque no son anabólicas, un sobre jamón y ya tenemos el meal prep de la merienda. Y así son las meriendas del equipo, chicos, en DeAngelo Team, ¿vale? Pan, 200 gramos, jamón, 180 gramos y esta es la merienda. Que sí, Pepito, ¿quién va a comer jamón ahora? No sé cómo siempre te lo montas, hijo, para pillar tanto cacho, tío. Pero poquito que tiene sal, ¿vale? Una piraña, igualito. La buena bolsa patatera, que está ya para el arrastre, porque le doy fugote, pero... Esto es una maravilla, chicos, la tienes que comprar. El Black Friday, que ya habrá pasado, porque lo estoy grabando hoy en Black Friday, así que por cuando suba el vídeo no estará. Pero esto, hacer boniato y la patata es la bomba. 4 minutos. Para acompañar el boniato, lo tengo ya aquí bien hecho, en la bolsa patatera, perfecto. El buen salmón frito. ¡Hostia! Me mata. El buen salmón frito. Eso pasa por freír las cosas, chicos, ¿veis? Salmón frito. Como los chinos. Está al punto, ¿verdad? ¿A qué está al punto, Pluto? Claro que sí, tío. Ahora vas a pillar cacho tú, tranqui. Y así queda mi cena de hoy de volumen, chicos. Mi merienda, ya habéis visto que es el señor Bocata. Estos son 300 o 320 gramos en salmón, pues bueno, un poco calcinado me ha quedado, pero está que te mueres, salmón frito calcinado. Y 300 en boniato, ¿vale? Luego tendré que buscar cuadrar un poquito ese boniato porque falta carbos, así que creo que me voy a comer helado. ¿A que sí, Pepito? Claro. Como los niños. Anabólica 100%. Y esto, chicos, va a ser 2 comidas de carbohidratos del día de hoy. Hoy es domingo, último día de la semana 4. Y esto, el toque profesional del mercado, no sé qué coño es. Estamos en invierno, chicos. Chicos, es domingo, os voy a actualizar cómo voy a finalizar la semana. El peso mantenido es el que visteis, ¿vale? Creo que era el miércoles o por ahí, pesaba 95.600, 95.700, y que pesa 95.700. Básicamente desde mitad de la semana hasta aquí estoy estancado en el peso, ¿vale? Vamos a ver lo que pasa la semana que viene, pero bueno, por lo menos para esta semana tengo otro kilito casi. Entonces, lo bueno es que todavía me quedan 2 comidas libres para la semana. En verdad tengo 2 en la programación, 2 comidas libres que puedo estar haciendo. No he hecho ninguna. Hoy a la noche haré alguna. Si no me apetece cocinar, cogeré algo por ahí y así meto un poquito de calorías extra, que los Magnum ya sabéis que no cuenta como ello. Hoy voy a comer un par de comidas en sopa, que realmente, a ver, es pasta, ¿vale? Para los que os coméis la olla, si coméis sopa, no sé qué, es pasta, ¿vale? Ahora en invierno me la como relativamente fácil, es una manera fácil de meter 100 gramos brutos de carbohidratos, 100 gramos de arroz, 100 gramos de pasta, pues 100 gramos de sopa, lo podemos utilizar, ¿vale, chicos? Y Pepito también está esperando su ración de sopa. Pluto, ¿has desayunado, cariño? Pluto, ¿cuánta ansiedad tienes, tío? Mírame. ¿Cuánta ansiedad tienes? Muchísima. Y bueno, aquí estoy cocinando el plato estrella. La sopa está con trembolona amarilla, digo, con especias. Que está que te mueres. La buena sopita anabólica, ¿verdad, Pepi? Pero a Pepi ahora le va a venir un par de esos, pero sin sal, que tú no puedes comer sal, gordo. Esta va a ser la comida 3 de hoy, 100 gramos de pasta con 2,50 en pollo. Y yo, vamos a por la cena. McDonald's, venga, vamos a McDonald's. Uy, picando rueda. Muy bien, Pepito. La seguridad es lo primero. Vamos a por tu Happy Meal y el McMenú de papi, ¿que no? Venga. Muy bien, Pepi, el cinturón no se quita. Entonces, ¿qué quieres? ¿Happy Meal o qué? ¿Con patatas o sin patatas? Estás nervioso porque tienes que comer. Pluto, ¿por qué te pones tan nervioso que has venido al McDonald's, hijo? Si te está llorando. Te pones nervioso con la cheat meal. No llores. Mira cómo llueve. La verdad que paso el McFlurry del McDonald's porque eso que vivo cerca, lo tengo al ladito de casa. Pero entre que me va a llegar derretido y que últimamente me están volando mucho, me voy a quedar con el Magnumcito nocturno, que eso ya es costumbre. De hecho, creo que esta semana, estamos a domingo de 7 días, creo que 5 habré comido un Magnum después de la cena. Son 270 calorías de mierda, que es que si no, no hubiera subido peso, así que bueno, ya sé, es un vicio malo que tengo. Eres una ansiedad, tío. A ver. Ahí te vas tú, con la hamburguesa de viaje. Mira, le acabo de meter el morro. Que sí, que te he pedido, tío, tú también tienes. Manda cojones de que mi comida libre es un puto McDonald's. Encima no me ponen pajita y le tengo que poner esto, que es lo único que tengo por casa para beber. Pero bueno, gracias. Ahora eso funciona, que sí, Pepi. A ver qué te parece la que ha elegido Pepi. ¿De quién es esta gorda? Esta es la chutney de Pepi, mira. Ternera con queso. Pero me tienes que esperar para empezar, ¿eh? No van a empezar antes. Pluto. Bendice la mesa. Bendícela. Dame la patita. Dame la patita, gorrino. Que si no, no comes, ¿eh? Bien. En verdad, no sé por qué coño hemos cogido McDonald's. Yo creo que era porque tampoco me apetece mucho. Y yo creo que esta mierda de cena tiene menos calorías que el salmón que me tomo con el boniato. 300 boniato y 300 de salmón, no creo que ande muy lejos de una hamburguesa estas y unas papitas. Pero bueno, me da mucha pereza cocinar, no había hecho ni una comida de dos trampas, bueno, los Magnum de la cena, pero ya están incluidos en la dieta casi, así que voy a contar a ver qué tal, si mañana peso menos o más. Suscribiros y nos vemos en la próxima, chicos. Pluto, a comer, cariño, venga, ya puedes. ¿Sí? Pluto, que yo no he empezado, hijo. Ni esperas, ¿eh? Como una pequeña piraña cuando pilla el McDonald's. Cuando la cena se te queda un poquito corta en carbohidratos, como la doy, que al final eran unas pocas patatas y el poco pan de la hamburguesa, me gusta compensar, mirad, con unos buenos arándanos naturales. Yo os compro congelados porque aguantan más, ¿vale? Típicos del mercado, ahora que los tenéis. Bueno, con un arándano estos nos vale para compensarlo.